Paloma, ¿sabías? Vamos a ver ahora este combate. Promete mucho. Espero que no me defraude. Hay combate, señores. Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos. Bermuda azul con detalles en blanco para Delson Heleno Pérez Jumbo. Bermuda blanca y negra para el estadounidense Tim Ruber. Probaba con la low Ruber. No lo hemos visto demasiado golpeando en pie a Ruber en su primer combate. Es que no le hizo falta, también se enfrentaba con un gran striker, por eso buscó siempre llevar al piso. Vamos a ver cómo trabaja con un grappler. Avanza el zurdo Ruber. Se mueve por la lona. Pérez Jumbo. La gente luego del combate anterior ya está ansiosa, pero parece que Pérez Jumbo va a buscar el derribo y lo pone para abajo a Ruber. Increíble, lo que no esperábamos. Ruber probaba ahí con el upper. Pérez Jumbo también defendiendo la bandera del jiu-jitsu y mostrando también que puede derribar, tiene muchísima experiencia. Es un ex Bellator contra un ex UFC, uno de los lujos que se puede dar el Arena Tour. Impresionante. Para mí una de las peleas más esperadas de la noche, si no fuera por el gran final que también tenemos hoy. Va Ruber ahora para adelante, buscaba con el boleado. Concentración en el rostro de Pérez Jumbo. Buscaba otro golpe de Jumbo, cinturea, puede buscar el derribo. Y con rodillazo Ruber. Me gusta lo que estoy viendo hasta ahora. Muy activo. Ruber iba a salir desesperado a buscar el derribo, no lo hizo. Algo le pasa en la mano a Ruber. Ya dos veces tiró un golpe y dos veces se miró el dedo. Aplica una low kick. Pérez de Jumbo. Buen golpe ahora por parte del brasileño. Buscando el single leg. Quiere llevar el combate a la lona a Pérez de Jumbo, donde siente que puede finalizar a su oponente. Y lo pone para abajo a Ruber. Luego termina moviéndose. Se paran ambos. Ruber lo pone contra la reja Pérez Jumbo ahora. No tiene tanta defensa de derribos Ruber como yo habría creído. Lo habíamos visto antes contra un striker prácticamente puro, donde nunca tuvo oportunidad de defender un derribo. Ahora vemos que cuando un jiu-jitero lo quiere tirar, lo logra. Parece que hay un problema en serio en el dedo de Tim Ruber. Estoy escuchando a eso, esquinero. Parece que está quebrado el dedo de Tim Ruber. Sin embargo, van al suelo. Pérez Jumbo busca golpear a su oponente. Continúa tocándose la mano Tim Ruber. Evidentemente hay un problema ahí. La mano izquierda del estadounidense. Eso le puede complicar mucho su desempeño en el combate. Muy feo quebrarse un dedo o una mano mientras está peleando. Me pasó a mí en la última pelea mía. Me encantó esa pelea. Te robaron por completo, Paloma. Sin embargo, la seguí hasta el final. Es lo que está haciendo Tim Ruber. Tim Ruber está tratando de disimular el dolor del dedo que se rompió, que todavía no sabemos cuál es. Buen golpe por parte de Pérez Jumbo. Va para adelante el brasileño. Momento complicado para el estadounidense. Un buen intercambio ahí. Intercambio de rodillazos ahora al cuerpo. Tratando de llevar el combate nuevamente a la lona Pérez Jumbo. Acaba el single leg ahí del brasileño. Más activo se lo ve ahora. Quizás Ruber esté pensando más en su dedo. No es el Team Ruber que conocemos, no es el Team Ruber que vimos contra Ariel Shaer. También que tiene un rival más complicado a nivel estilo. Más complicado, más experimentado. Realmente es un rival de mucho más peso Pérez Jumbo que Ariel Shaer. Lo tiene ahí contra la reja Pérez Jumbo. Picando rodillazos a las piernas del oponente. Responde ahora Team Ruber también. Queda poco más de un minuto aquí en este primer asalto. Dominando Pérez Jumbo hasta ahora las acciones. Aplicó mejores golpes. El brasileño también fue quien propuso más, tratando de llevar el combate al suelo. Lo tiene todavía contra la reja. Un desconocido Ruber. Puede aplicar su buen wrestling en el estadounidense. No, está muy a la defensiva. No le hemos visto ni buscar el derribo ni tampoco. Buen rodillazo por parte de Pérez Jumbo y trata nuevamente de llevar el combate a la lona, el brasileño. Sabe que tiene la ventaja si caen en el suelo. Sabe que puede finalizar Pérez Jumbo. Pero finalmente termina separándose. Se mira a cada rato Ruber el dedo. No sé cuánto más podrá continuar. Tengo la sensación que es el dedo chiquito de la mano izquierda. No alcancé a ver ese detalle, pero sí que se agarra la mano. Castiga Pérez Jumbo y lo pone ahora contra la lona. Gran primer round del brasileño. Excelente, gran unpound. Castiga a Tim Ruber. Mal momento para el americano, cuidado que se viene la guillotina. Esto se termina en cualquier momento.
guillotina de Pérez Jumbo. Esto se nos termina. Puede ser que la victoria se vaya para Brasil. Gran primer asalto del brasileño. Salió. Sale bien Tim Ruber y termina ganando la espalda. Tiene un corte importante Tim Ruber en la frente. Iba Ruber ahora por el mataleón cuando justo suena la campana. Me gustó este primer asalto, complicadísimo para Ruber. Qué nivel que estamos viendo en la Jaula Arena Tour. Se lo doy a Pérez Jumbo, 10-9. Por supuesto, 10-9 para Pérez Jumbo. Tim Ruber estuvo subordinado a la defensa durante todo el asalto. Realmente quien propuso, quien marcó las acciones fue el brasileño. Pero tendríamos que saber exactamente qué le pasó en la mano. Ahí se la están revisando. Se puso hielo. Evidentemente va a querer continuar. Tendrá que quizás cambiar un poco la táctica. Hay que ver cómo está el agarre en esa mano. No sé exactamente bien lo que está sintiendo, lo que está sucediendo. Los médicos de Arena Tour en este momento están revisando el corte. Sin dudas no fue el round que Tim Ruber esperaba. Tenemos un buen boleado por parte de Pérez Jumbo. Cinturando. Después otro buen golpe por parte de Pérez Jumbo. Buscando el single leg para llevar a su oponente a la lona. Claramente mejor el brasileño en este primer asalto. Con el dedo roto, con ese corte en la frente. Y con un round perdido. Y con un round perdido. Muy complicado salir a este segundo round Tim Ruber. Se retiran los esquineros. Ya se reanudan las acciones. Secando la jaula, nadie debe resbalarse. Bailoteando Pérez Jumbo. Y nuevamente hay acción aquí en el Hexágono Arena Tour. Vuelven a saludarse los competidores. Pérez Jumbo debería aprovechar el ímpetu que tuvo al final para tratar de sacar una ventaja nuevamente en este segundo asalto. Igual Ruber había conseguido una buena posición en el último segundo. En el último segundo tenía la espalda y estaba buscando el mataleón. Buen golpe ahora por parte de Ruber. ¡Buen, excelente lance, Paloma! Contame qué hizo. Ese es el tipo de lances de lucha que estábamos esperando ver. Trata de montar ahora Ruber. El luchador siempre cuando lanza queda por encima. Recordá que en lucha la espalda contra la lona es haber perdido. Todo lo contrario de lo que pasa en Jiu-Jitsu, que con la espalda contra la lona siguen luchando. Se mueve muy bien Pérez Jumbo. Logra pararse, me gusta lo que estoy viendo. Excelente lance de Ruber, excelente movimiento de Pérez Jumbo. Tiene muy inflamado y cortado el pómulo izquierdo Ruber también. Estaban diciendo los árbitros, se estaban resbalando ahí. Pero sigue el combate. Otro buen golpe, otro derechazo por parte de Pérez Jumbo. Y nuevamente lo lleva contra la reja el brasileño. Que Pérez Jumbo no solo es un especialista en jiu-jitsu, es un especialista en todo. Golpea bien, mirá cómo va. Lo va a poner para abajo, lo va a poner para abajo, lo puso para abajo nomás y cae en la guardia del estadounidense. Qué lindo lo que estamos viendo, Paloma, cómo Pérez Jumbo está mostrando también un excelente nivel de wrestling, contrarrestando por completo lo que hace Tim Ruber. Un atleta terriblemente completo, pareciera no tener fisuras, no hacer agua en ningún lado el brasileño Pérez Jumbo, que tiene una experiencia, que ya lo decíamos, es de los primeros luchadores de MMA de Brasil. Por algo llegó al UFC, por algo llegó a la Arena Tour, era como trata de pasar la guardia, ¿no? Estaba en media, parecía que se iba a ir al dominio lateral en un momento Pérez Jumbo, sabe mucho de piso este señor, es una leyenda del Brasilian Jiu-Jitsu, es un honor tenerlo aquí en la jaula de Arena Tour. Sin embargo, parecía que Tim Ruber se iba a parar. Domina el cuello Pérez Jumbo, se suelta Ruber, aplica un buen rodillazo y buen upper por parte de Pérez Jumbo. Otro buen golpe por parte de Pérez Jumbo, aplicando muy buena mano. ¿Está sentido Tim Ruber? Le voló el bucal. Le voló el bucal del golpe a Ruber. Pérez Jumbo quiere seguir, quiere pasar por encima del árbitro. Ruber se lo pone mal. Momento para el americano. Mirá cómo está ese ojo, Paloma. Es tremendo lo que pega Pérez Jumbo. Lo presentamos como grappler y ahora me da vergüenza. Ha mostrado también que se mueve bien en el piso, busca bien el derribo. Trataba de ahora de llevarlo a la lona Tim Ruber, pero cae por abajo nuevamente el americano. Estamos en la mitad de este segundo asalto. Complicado combate para Tim Ruber. Pérez Jumbo mostrando que en esta categoría puede venir a dominar el Arena Tour. Realmente así parece. Si recordamos lo fuerte que parecía Tim Ruber ante otros rivales y lo débil que se lo ve ahora ante Pérez Jumbo, nos damos cuenta que estamos ante un atleta de excepción. Me acuerdo la pelea contra Ariel Jaer. Yo creo que puse 18 en todos los rounds. Una clase de wrestling, lo pasó por arriba Ariel Jaer. Había hecho un Jaer que había ganado ya en Arena Tour, sí. Pero Ruber lo destrozó prácticamente. Había hecho una pelea muy al estilo de Ben Askren, el ex campeón de Bellator. Y sin embargo, ahora está haciendo una cosa completamente distinta, está siendo dominado.
No puede hacer mucho más Paloma. Pede Jumbo es durísimo. Tiene espalda contra la lona en media guardia. No castiga demasiado Pede Jumbo en este momento, pero domina bien a su oponente. Puede llegar a montar, finalmente monta Pede Jumbo. Cierra el round de la mejor manera el brasileño. Y todavía falta más de un minuto y medio. Está montado. Esta es la posición más provechosa en el MMA. Si se llega a dar vuelta Tim Ruber, seguramente se comerá una estrangulación. Tiene tiempo para trabajar Pede Jumbo. ¿Está buscando la americana, Mariano? Parece que trata de salir de la posición Tim Ruber ahora. Lo invierte finalmente. Tim Ruber por arriba. Cuidado con la palanca de brazo. Cuidado con la palanca de brazo. Pareció que la tenía, finalmente sale Tim Ruber. Golpea Tim Ruber. Qué lindo que está este segundo salto, a la gente le gusta. Termina quedando Ruber ahora en 100 kilos. Posición de dominio lateral. Uno de los primeros buenos momentos. Sale bien Pede Jumbo. Qué bien lo invirtió Pede Jumbo. Excelente, a la gente le gusta. Ahora es Jumbo quien domina a su oponente. Movimiento bueno de Tim Ruber para quedar nuevamente espalda contra la lona. Posición de dominio lateral de Pede Jumbo. Me gusta cómo se mueven ambos competidores en el suelo. Mucha agilidad, muy buen grappling de parte de los dos. Estamos viendo un excelente combate, Paloma. Muy técnico. Muy completo, son los dos muy completos. Ahora con la rodilla al pecho, vamos a ver si quiere ir de nuevo a la montada. La famosa rodilla a la panza, que da dos puntos en el jiu-jitsu. Dominando Pede Jumbo. Tuvo sus momentos Ruber, pero nuevamente es un asalto para el brasileño. Los tiene... contra la lona, golpea. Se escucha el tac-tac de los 10 segundos. Ya se nos termina este segundo asalto. Sale ahí del piso Pede Jumbo. Ahora lo veo cansado a Ruber. Golpea a Pede Jumbo. Otro 10-9 para Pede Jumbo. Dos rounds adentro para el brasileño. Gran dominio de Brasil sobre Estados Unidos. Aquí en Argentina, en Arena Turi. Me gustó mucho lo que vi de Pede Jumbo. Sabía que Pede Jumbo es un competidor impresionante. Pero pensé que Ruber lo iba a complicar muchísimo más, que lo iba a dominar. Yo me quedé impresionada cuando conocí a Pede Jumbo desde esa vez en que le ganó a Carlos Villamor, a quien en ese entonces teníamos por el mejor peleador de la Argentina y que realmente lo dominó por completo, tal y como está dominando ahora a Tim Ruber. En realidad, más, porque lo sometió mucho más temprano. Tenemos los mejores momentos aquí, un lindo intercambio de golpes. Buen derribo por parte de Delson Heleno. Segundos afuera. Ya se viene el tercer y último asalto, el que define las acciones aquí en este peleón que estamos viendo por la pantalla de América TV. Vemos cómo se anuncia el tercer asalto. Y como se ven las pantallas, el Luna Park está que explota, está completamente lleno. En esta séptima edición de la Arena Tour, principal evento de América Latina. Soy Mariano Vera Moreira, al lado mío Paloma Fabricant. Y estamos en el tercer round del tercer combate de esta velada. Estados Unidos, Brasil, Brasil, Estados Unidos. Tim Ruber contra Delson Pede Jumbo. Cada uno a sus esquinas. Cierra la jaula. Se reanudan las acciones. Muda azul con negro para Pede Jumbo. Blanco y negro para Tim Ruber. Que decía Paloma de que cuando pelea un zurdo contra un diestro se anula la mano de adelante. Siempre pasa. Ruber ahora tiene que salir a dar todo. Pero Pede Jumbo nuevamente aplicando buenos golpes. Hace buenas combinaciones y trata de buscar el derribo. Ahora no lo consiguió, pero puso a su rival contra la reja. Y le gana siempre el agarre a la cintura. Pareciera ir mucho más rápido por ese agarre Pede Jumbo cuando esperábamos que Tim Ruber, por ser tan buen wrestler, lo lograra. Yo pensé que Ruber iba a derribar a Pede Jumbo en varias ocasiones y que iba a tener que cuidarse de la guardia del brasileño, pero muy poco tiempo vimos a Pede Jumbo con la espalda contra la lona. Y no fue por un derribo, fue por una inversión. Sí. Sí, yo esperaba que Ruber derribara y se parara varias veces. Y lo que estamos viendo es todo lo contrario. Es un brasileño tratando siempre de derribar al norteamericano que no hace más que defender tanto de pie como en el piso. Trabados ahora ahí contra la reja. Y me impresiona también el aire que tienen estos dos peleadores para seguir en el tercer round forcejeando así. Pede Jumbo tiene mi edad y aguanta los tres rounds perfecto. Y la edad de Mariano son 37. 38, Paloma.
cumplí hace poco, mientras Tim Ruber intenta esgrimar ahí al brasileño, no se lo permite. Pede Jumbo hace un trabajo excelente el brasileño. Lo aprieta contra la reja, lo complica el americano. Dominó el primero, dominó el segundo, está dominando el tercero también. Y cuando se van a la distancia larga, también aplica mejores golpes. Pede Jumbo como ese upper ahí. Otros golpes ahora de izquierda, castigando mucho el brasileño. Está complicado Tim Ruber, muy complicado. Podrá haber después una disculpa de que el dedo roto le complicó el combate. Pero la realidad es que Pede Jumbo está siendo muy superior. También me decía, antes de empezar el combate, Tim Ruber, que le da pena que en Arena Tour no se permite usar los codos, porque a él le gusta golpear con los codos, pero me parece que si se permitieran codos, él es el que estaría ya todo cortado. No ha estado por arriba hoy Tim Ruber como para poder aplicar los codos, y está agarrándose la mano cada rato, Ruber. Un guerrero que con la mano rota continúa peleando aquí en la jaula de Arena Tour. Nuevamente Pede Jumbo con... avanzando, golpeando y buscando el derribo. Esquivó bien los golpes de Tim Ruber ahí. Ruber tiene que salir a dejar todo en este momento. Estamos a la mitad del último asalto y hasta ahora ha habido dominio del brasileño. Se nota muy cansado, muy sentido. Otra buena combinación por parte de Pede Jumbo. El 1-2 y nuevamente buscando el doble leg. Un desconocido Tim Ruber. Sufriendo la experiencia, sufriendo la presión, sufriendo el castigo que le está aplicando Nelson Heleno, Pede Jumbo. Aprovechando ahora la jaula para derribar. Contra la reja, es una buena situación para buscar siempre el derribo porque no puede el rival hacer el sprawl, o sea, sacar las piernas para atrás. La defensa de piernas. Castiga también con las rodillas, Pede Jumbo. No veo cómo Tim Ruber puede dar vuelta a esto. Ya no. Está complicado. Tim Ruber no es un noqueador, no es un finalizador. Ha ganado muchas peleas por decisión. Lo que él tiene que hacer es derribar, dominar y golpear. Y faltando un minuto y medio no lo va a hacer. Y ahora Pede Jumbo lo va a poner para abajo nuevamente. Lo clava contra la lona. El que dio una clase de derribos fue Pede Jumbo. Tremendo. Ocurrió lo contrario de lo que esperábamos. Esta es la gracia del MMA, por más que uno haya estudiado a los peleadores, por más que haya leído todas las estadísticas, cada pelea es única. Pede Jumbo ahora por encima, en la media guardia del americano. Busca la mejor posición para golpear al brasileño, aunque le alcanza con quedarse ahí abajo. Faltando solamente un minuto, ha ganado los tres asaltos. Trata de sacarlo ahora Tim Ruber, lo logra finalmente. Cuidado, puede ir por una guillotina. No, buen movimiento por parte de Pede Jumbo. Los dos se mueven muy bien en el suelo. Y nuevamente Pede Jumbo queda por encima de su oponente. Nos quedan solamente 40 segundos. Ruber complicado. Se nos termina el combate. Obviamente Paloma y yo no somos jurados. Pero no veo cómo algún jurado pueda darle algún round, aunque sea a Tim Ruber. Tim Ruber pasa de ganar 3 rounds clarísimos a Ariel Jaer. Incluso con 10-8 a perder los 3 contra Pede Jumbo. Esto demuestra el nivel que tiene este brasileño, con pasado en UFC, con pasado montones de franquicias, con pasado cuando las MMA todavía eran un deporte que no estaba regulado como ahora. Toda su experiencia la volcó aquí en la lona de Arena Tour. Está pasando por encima de su oponente, castigando a ras de lona. Ya se termina, ya se viene la victoria de Pede Jumbo. La doy por descontado yo. Creo que todo nuestro público también. Y ahora cuando subo a la jaula, le dan la victoria a Tim Ruber, me voy a sorprender muchísimo. Se abrazan los dos competidores, un guerrero Ruber, le dice que tenía la mano rota. Se saludan, vamos a la decisión. Yo creo que no va a haber ningún tipo de controversias. Mientras esperamos por la decisión oficial, los jueces de la Asociación Civil Argentina de Artes Marciales Mixtas están dando su veredicto. Recordamos que cada round se puntúa 10 al ganador, 9 o menos al perdedor. Los mejores momentos de este combate. Brasil por encima de Estados Unidos.
los derribos de Pede Chumbo. Fallo de la pelea. Tres asaltos decidieron los jueces. 30-27. 30-27. 30-27. Ganador por decisión unánime, Delson Pede Chumbo. Eleno Pede Chumbo. Delson, ¿hablas un poco de español? Nada. No hace falta traductor, quédate tranquilo. Delson, fue una victoria óptima. Team Tia ha mostrado un nivel de wrestling alucinante aquí dentro de... Le gusta a la gente. Dentro de la sala de Arena Tour, mas você hoy fez que él pareciese un amador. Pasó él por cima. Estoy diciendo que Team Ruber había mostrado un nivel de wrestling muy bueno aquí en la jaula Arena Tour, pero hoy Delson Pede Chumbo hizo que pareciera un amateur directamente. Primeramente, quiero agradecer a Dios, toda mi familia, mi equipo. Grupo de Capoeira, Ganga Zumbi, Argentina. ¡Hey! Mestre Batata. Vim para lutar sabiendo que es un cara muy duro que eu ia enfrentar, que es el gringo. Sei que él es duro, casca grossa, tiene un wrestling fuera de normal, muy bom. Mas yo treinei bastante, treinei bien. Professor Mangueira me ajudou bastante junto com a minha equipe toda. E graças a Deus estou saindo com essa vitória da Argentina. Sou brasileiro, mas amo a Argentina. Isso creo que lo entendieron todo. También dijo que se preparó muchísimo para esta pelea sabiendo que Team Ruber era durísimo y dejó todo aquí en la jaula. Delson, es tu primera victoria aquí dentro da jaula de Arena Tour. ¿Tem algún oponente que você gostaria de enfrentar aquí dentro? No, ainda não tenho oponente nenhum que eu venha, tô pensando em enfrentar, mas pretendo vir lutar mais vezes. Parabenizar a organização desse evento. Um evento lindo, com pessoas lindas, um público lindo. E quem eles colocarem para me lutar aqui, eu luto. Pode ser qualquer um. Não escolho luta, não. Qualquer um que colocar, eu vou enfrentar. Quero agradecer aos organizadores por este grande evento, ao público que o alentou e quer pelear com el que seja. Com qualquer se enfrenta. Así que felicitaciones por la victoria. Delson Eleno, Pede Chumbo. Hey, capoeira, ganga, zumbi. Opa!